yo pensaba, si la noticia ya estaba definida, por respeto al jugador, le hubiesen dado en la última fecha, ¿no? Faltando, o cuando terminaba la última fecha, pero bueno, a veces no se cuida al profesional, no se cuida a la persona, y nos tiraron a ese mazazo, pero el equipo vino, puso el pecho, jugó como jugó todo el campeonato, siendo protagonista, así que la verdad que uno ahora se sube al bus y pegando la vuelta para Santiago con un orgullo enorme. Ahora, Cristian, como futbolista de tanta experiencia, ¿cómo pegan al grupo? Nos decía recién el técnico que se enteran en la charla técnica un par de minutos antes. Sí, como le dije, a veces es lindo cuidar a la persona y cuidar al jugador. Sabíamos que podía pasar estas cosas y, como te digo, nos dieron ese mazazo en la charla técnica, pero te repito, el equipo fue protagonista desde la fecha número uno. Falta una fecha y todavía el equipo sigue jugando muy bien, pese a sus cosas que vive día a día, pese a sus cosas que pasamos a lo largo de todo el año. Pero bueno, la verdad, te soy sincero, y como soy uno de los más grandes del plantel, es un orgullo enorme haber estado con este grupo de jugadores, con este grupo de cuerpo técnico. La verdad que me saco el sombrero porque fue brillante el año que tuvimos. ¿Podrían haberlo ganado hoy también? Sí, yo le decía a los muchachos, en otra situación y nosotros jugándonos la lucha por el segundo puesto como veníamos luchándola con Magallanes, este partido termina como contra San Luis, 5-6-0. Pero a veces la cabeza pesa, a veces lo que vivimos, lo que puede llegar a pasar cuando termine el campeonato, entonces, pero sí que hoy fuimos protagonistas claramente, vinimos, le jugamos a un equipo que necesitaba los 3 puntos para la liguilla, vinimos a jugarle un equipo que capaz que con Alemán y Sotelo nos pagan a todos los 28 jugadores de acá. Así que la verdad que, te soy sincero, nosotros nos vamos muy felices porque realmente en lo deportivo no hay nada que reprocharnos. Peter, lo último, al menos por mi parte, no me imagino que no quieres que tu carrera termine en esto. Me quedan 3 años más de carrera, imposible, mínimo porque me siento bien, porque tengo muchísimas ganas de seguir. Creo que por algo pasan las cosas. Este no es el final de nada, al contrario. Yo y la Virgen, ojalá que los muchachos le abran las puertas varias instituciones, porque realmente el corazón que han puesto estos muchachos durante todo el año y en el día a día y cada fin de semana, entregarse como que se entregaron, la verdad que merecen un premio.